En el juicio de la Operación Cuscatlán, otro testigo, ahora con clave Lancelot, fue el encargado de detallar cómo una clica pandilleril en San Miguel, a través de la extorsión, obtenía mensualmente entre 400 y 500 mil dólares para traficar droga y fusiles hacia El Salvador desde Honduras y México. Es una clica y programa que tienen de las más potentes en esta zona, especialmente en San Miguel. Su fuerza y presencia es en toda esa zona. Al recolectar dinero, ellos tienen la capacidad de mover entre 400 y 500 mil dólares mensuales, siendo sus fuentes directas la compra y venta de armas, la compra y venta de drogas, armas largas, refirió M16, acá, escopetas y armas cortas, pistolas. ¿Estas armas venían de siempre de México y Honduras? Sí, todo eso es un tráfico de armas y es un negocio para ellos y para otras personas. El supuesto lavado de dinero que ahí se realizó no se puede determinar, sostiene la defensa de un comerciante identificado como Buenaventura González, señalado de llevar las finanzas de la pandilla en San Miguel y tener el monopolio de la venta de tomates al mayoreo. El problema es que no existe ningún elemento de prueba periférico que corrobore el dicho del testigo. Él vino a decir ahora que le entregaba sendas cantidades dinerarias a una persona, pero no existe corroboración de eso. No hay nada de eso. Es más, prácticamente es tan contradictoria la acusación fiscal que el testigo lo que ha venido a tratar de decir prácticamente es que una persona estaba lavando dinero para la estructura. Entonces, ¿el delito cuál es? El lavado de dinero, y ese delito no ha sido acusado. Este juicio continuará por varias semanas más. También se pidió que se reprodujeran los videos donde aparecen políticos reunidos con pandilleros, pero la fiscalía consideró que era innecesario para no permitir retrasos en el juicio. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.